7 de la mañana, 25 minutos, y más de 1.500 habitantes del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, resultaron damnificados por el desbordamiento de una quebrada tras un aguacero que duró 12 horas. A medida que aumentaba la lluvia, los habitantes de 7 barrios de Puerto Caicedo fueron testigos de la incursión del agua al interior de sus viviendas. Mi casa quedó bastante inundada por motivo de que salieron las aguas por el sifón del baño, por la ducha, por el servicio y por un alcantarillado que hay al de la casa. Todo eso se... Allá atrás está en la pieza donde se me mojó una cama, un armario. Jesús Rodríguez, comandante de bomberos, dijo que las aguas de la quebrada Achiote afectaron también una amplia zona rural. Encontramos parte de nuestro municipio, sobre todo en el casco urbano, con inundaciones, como ustedes pueden mirar, afectando a gran parte de la población. La alcaldía reportó el colapso del acueducto municipal, de un puente y graves afectaciones a la red de gas domiciliario. Créame que es doloroso para uno, sobre todo cuando en momentos en que la gente quiere salir adelante. El Comité Local de Gestión de Riesgo realiza un censo para establecer el número de damnificados por la ola invernal.